programa está siendo patrocinado en parte por la firma de abogados de inmigración del señor Pablo Hurtado. Muchísimas gracias, querida teleaudiencia, por estar con nosotros en un programa más de Agarrando el Toro por los Cuernos. Seguramente tú has visto en alguna ocasión alguna película, ya sea en el cine o en la televisión, en donde se dramatiza, se ve cómo los guardias, cómo los oficiales tratan de mal a los prisioneros. Bueno, hoy no tendremos aquí una película. Más bien tendremos aquí en el show una realidad, un caso. Y podría decirse que es como sacado de una película, pero lamentablemente, es triste decirlo, ha ocurrido a uno de nuestros compatriotas, a un centroamericano, a un guatemalteco, a un hispano, aquí en una de las cárceles de Estados Unidos. Así que es triste este caso, tenemos que presentarlo, tenemos que denunciarlo y para eso estamos acá. Para eso es el objetivo del show Agarrando el Toro por los Cuernos. No te muevas de tu lugar porque volvemos inmediatamente de la pausa. ¿Has sido víctima de una injusticia? ¿Te has sentido alguna vez abusado, abusada? ¿Te han discriminado? ¿O crees que han sido violados tus derechos? Solo hay una persona que te puede entender. Defendiendo los derechos civiles. Él es Víctor Valdés. Agarrando el toro por los cuernos. Avergonzado. Él está bien, bien avergonzado. Él se siente como si él es un criminal. Había dolor, sí, y sangrado todavía. Entonces me salí de ahí de la clínica, pues, indignado porque no me hicieron nada. Yo creo que esto que me ha estado pasando a mí me ha afectado mucho. Y yo pienso que no quiero quedarme aquí. Es lo que yo pensaba que vivir. No importa que uno sea ilegal, uno tiene derechos, mi hija por ser estudiante tiene derechos y yo quiero que se los hagan valer. No me llevaban a la clínica, ni al hospital, o a agarrar rayos X, ni nada. Okay. Ellos me decían que yo estoy bien. Dice, sí, pero uno de los policías que está aquí fue el que golpeó a mi padre. Por favor, llamen, manden una ambulancia, mi papá está en el suelo, está golpeado, no se siente bien. Porque yo o me matan o voy a seguir denunciándole a todos los corruptos que tiene allí. ¡Despierte! Agarrando el toro por los cuernos. Hola, soy Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración. Ha sido arrestado por manejar sin licencia y se encuentra en la cárcel con un hold de inmigración sin poder pagar fianza y estar reunidos con su familia de nuevo. Llámame al 239-362-3670 y podemos buscar soluciones para que tú puedas pelear tu caso de inmigración desde afuera y con tu familia. Llámame y juntos podemos buscar soluciones. Tal y como lo dijimos al principio, el programa de hoy está dedicado a un caso triste, un caso dramático, un caso real. Vaya, ni siquiera tendríamos que hablar de esto porque pareciera una película. Víctor y yo estamos muy indignados con lo que vamos a comentar con ustedes y vamos a presentarles a ustedes en este show. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te sientes al estar empapado y saber y tener papeles acá y tener a un personaje hoy aquí en el show que nos viene a contar su triste historia? Bueno, vuelvo a lo que digo todas las semanas cuando tengo un caso así. Me siento triste porque lo estoy viviendo yo. Yo pasé por eso en las cárceles de Atlanta, Georgia. Ok. Pero bueno, no vamos a hablar de mi caso, vamos a hablar el caso de Jacob. Dijimos una cosa muy importante, que eso se ve en las películas. Normalmente, cuando los guardias tratan mal a los prisioneros, y uno piensa, bueno, eso solo pasa en las películas. Pero no, en este caso, al señor Jacob le sucedió en una de las cárceles de Arizona. Arizona, y yo diría, pudiéramos llamarle el castillo de Frankenstein. Uh-huh. Esa cárcel. Cosas que uno piensa que no suceden, cuando él empieza a narrarnos, que en el próximo segmento él ya está aquí con nosotros, pero tú que has estado más envuelto, involucrado en este tipo de casos, ¿no te ha sorprendido tanto como a mí, y estoy seguro como a la audiencia también, de saber que esas cosas sí suceden en la cárcel? Sí suceden en la cárcel y me siento triste porque debe de haber una conciencia en la ciudadanía
en aquellas personas que tienen voto, que pueden decirle a los legisladores, vamos a ponerle atención a esto porque ahí hay seres humanos, como el caso de los 6 hindúes que ahí mismo en esa cárcel se cortaron las venas para suicidarse por el maltrato que había allí. Y tenemos un testigo aquí, pudiéramos tener más. Eso no debe suceder en este país. Nosotros debemos de reclamar que eso se suspenda. Si hay que tener algo, alguien detenido, alguien preso porque hizo algo o se sospecha que hizo algo, bueno, eso es un procedimiento de ley y nadie va a protestar de eso. Uh-huh. El procedimiento inhumano es lo que estamos protestando nosotros. Ok. Bueno, hay varias cosas que quisiera antes de que venga el señor Jacobo aquí, que lo vamos a tener acá. Él te contacta a ti básicamente porque sabe del trabajo que tú estás haciendo y de la experiencia tuya. Y cuéntanos algo un poquito más, cómo se da esa relación ya entre tú y el señor Jacobo. Bueno, él me llama por teléfono y me dice, señor Valdés, quiero contarle mi historia, sé de usted, de su trabajo, y el abogado Pablo Hurtado me recomendó que hablara con usted. Y ahí hicimos el contacto. Okay. Como el caso que viste ayer, entramos a la tienda y apareció un señor mexicano. Uh-huh. Y me dijo, Valdés, yo lo conozco de hace 14 años, vengo siguiendo sus escritos en el periódico y ahora vengo siguiendo su programa en televisión. Ok. Te pregunto, porque la audiencia seguramente se hará esta misma pregunta. ¿No te da algo agarrar a este toro, porque este toro que veo, que al que nos vamos a enfrentar en este momento, en el próximo segmento del caso, ¿te da algún temor, alguna reacción? Vamos a hablar de una cárcel real, con nombre, dirección y cosas que están pasando ahí. Bueno, podemos tener temor, pero lo valiente no es tener temor, lo valiente es sobreponerse al temor. Okay. Y en cada caso yo puedo sentir mi temor, y incluso por las experiencias pasadas, pero bueno, ahí está la valentía en decir, bueno, puede haber peligro, pero hay que agarrar el toro por los cuernos. Perfecto. Bueno, con ya esas palabras, vamos a hacer rápidamente una pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes verán aquí, sentado junto a nosotros, al protagonista principal de este caso, el señor Jacobo. Él viene para contarnos todos los abusos que se dan, que se dieron en el caso de él y de otras personas más allí en una de las cárceles de aquí, de Estados Unidos. Regresamos de inmediato. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir y verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Para disfrutar las delicias del mar, Capitán Marcos Seafood and More. Tiene usted que visitar Capitán Marcos Seafood and More, con un extenso y variado menú de mariscos como rueda de serrucho frita, enchilado de camarones, enchilado de langostas, langosta a la parrilla, pescado entero frito, filete de tuna, filete de pargo y más. Y claro, todo eso sin olvidar nuestro lado cubano. Capitán Marcos Seafood and More. Nuestro servicio le hará sentir ¡qué rico! Que está en su casa. Señoras y señores, es para el show Agarrando el Toro por los Cuernos. Para el señor Víctor Valdés, para mi persona, un alto honor tener aquí hoy a una persona, a un hispano, que viene a contarnos sin temor alguno una experiencia muy triste, muy dolorosa, pero muy necesaria exponerla hoy al público. Y se trata del señor Jacobo. Bienvenido, señor Jacobo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contactar al señor Víctor. Vamos a tratar de resumir la historia porque es muy larga. Una de las cosas por las cuales yo quisiera que usted comenzara es diciéndonos por qué usted está aquí hoy.
Bueno, en primer lugar es porque supe del señor Valdés por su trabajo, y como yo vengo de un lugar donde tenía deuda con mis compañeros, porque yo prometí buscar la ayuda para ellos. Por eso yo me enteré del señor Valdés, que él trabaja para ayudar a ese caso. En otras palabras, Jacobo viene a ser el portavoz, viene a exponer lo que se está gritando ahí dentro de esa cárcel. Ok, vamos a entrar rápidamente en el tema. Eres detenido en Florence, Arizona, ¿verdad? Por una situación, y te llevan a una cárcel. Quisiera que nos contaras desde el primer minuto en que te arrestan y te llevan a esa cárcel, ¿qué fue lo que sucedió? El momento que me llevaron del ICE, estuve 2 días al centro de detención de ICE en Florence, Arizona. Ajá. En primer lugar, yo llegué allá en ese lugar porque pensé que nos trataba muy mal, muy bien, porque en el centro de detención de ICE nos trataba muy bien. Entonces yo dije, pues aquí me voy a quedar. A los 2 días nos llevaron y dijeron que van a ir a otro lugar, a otro centro de detención. Okay. Y de allí nos llevaron, era como las 5 de la tarde, nos llevaron, sacaron de allí, bien encadenados, los pies, las manos, todo bien encadenados, nos llevaron. Uh-huh. Y cuando llegamos al CCA en Arizona, en el mismo Florence, okay, y nos llevaron y nos detuvieron allí por mucho tiempo, como hasta las 8 de la noche nos llevaron a cambiarnos de ropa. Okay. Y en ese momento fue que empezó, que no nos dieron comida en esa tarde, éramos como 50 personas. Okay. ¿Todos hispanos? Todos vienen de diferentes países. Okay. Ahí vienen de la India, chinos, ecuatorianos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos y otros países más entre los 50. Okay. Y cuando llegamos allá no nos dieron de comida. Y cuando nos llevaron a ese lugar, a una unidad, donde un señor de origen de raza hispano nos llevó y no nos... él no permitió que entrara otro guardia con él. Uh-huh. Más que él nos metió solo en ese lugar, solo. Y llevaba 2 galones de líquido, como jabón. Uh-huh. Y nos obligó a meternos en la ducha por 3 minutos a cada persona. En primer lugar, yo miraba a mis compañeros porque yo decía que ese agua sería bien helada, porque mis compañeros brincaban y cuando me tocó entrar, el agua era de una temperatura que estaba ardiendo el agua, hirviendo estaba. Hirviendo. Y ese señor, entre todos, fue una humillación muy grande. Entre todos, esa unidad, ahí estaban mis compañeros, los 50 personas, al lado de nosotros, como a pocos pies. Uh-huh. Ahí estábamos todos. Y entre todos nos desnudaba y nos metía a bañarnos. Uh-huh. En 3 minutos cada persona. Y entonces, ese señor, cuando me tocó, me obligó a meterme bajo ese agua. Y cuando me dijo, vente para acá, a todos nos decía. Okay. Y nos echaba chorros de ese líquido de jabón, pero como que estaba refrigerada. Y cuando cayó en mi cabeza, sentía que me partía la cabeza, porque estaba bajo el agua caliente y nos echaba ese hielo, como hielo helada, en la cabeza. Y esa noche me dejó así ¿Ese dolor? Ese dolor por toda la noche. Y nos dejó allí, nos tiraban ropa, nos aventaban unas ropas que estaban pero apestosas, que tenía un olor fuerte, que no estaban lavadas. Uh-huh. Y no nos dejó ni ropa interior, nos dejó así solo con pantalón, nada más. No nos entregó ropa interior ni calcetines.
Nada. Entonces, así nos dejó por un buen tiempo, cuando pasaron todos a bañar. Y cuando trajo comida, trajo una bolsa de comida sin agua, sin ni nada. Entonces, todos nos pusimos a comer como a las 9:30 de la noche, nos trajo una bolsita. Ok. Tengo que dejar un momentito ahí la historia triste que estamos escuchando, porque veo que Víctor está reaccionando. Antes de irnos a la publicidad, Víctor, te veo reaccionando. Me veo mal porque lo que él está contando, exceptuando el agua caliente, todo lo demás lo viví yo. La humillación, ese maltrato, el hambre, la falta de humanidad, lo viví yo y prometí algún día yo voy a poder sacar esto a la luz pública y que nuestros congresistas sepan lo que están pasando miles de seres humanos. Y este es el caso del señor Jacobo, que está como haciendo la historia de lo que yo pasé, pero lo pasó él y lo están pasando otras personas. Tenemos que ir rápidamente a una publicidad. Esto es increíble. Esto da una serie de sentimientos entre tristeza, cólera, impotencia, pero apenas es el inicio. El señor Jacob apenas nos está empezando a contar lo que sucedió en esa cárcel de Arizona. Regresamos de inmediato. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir y verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. ¿Visas familiares? Llámame, Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración, y juntos podemos buscar soluciones. Si nos acaban de sintonizar, estamos aquí con el señor Jacob. Él está contando una experiencia muy triste, muy desagradable, vivida en una de las cárceles de aquí, de Estados Unidos, en Arizona específicamente. Después de ser detenidos, él con otras personas son llevadas a la cárcel. Hacen que se duchen con agua hirviendo, les ponen un líquido fríísimo en la cabeza, les dan apenas una bolsa de comida con un sándwich sin agua. ¿Cómo se siente usted, señor Jacobo, cuando usted nos está contando esto? ¿Qué es lo que usted siente? Lo que siento es el dolor, el sufrimiento que sufrí en ese mismo lugar. Porque en ese momento fue humillante para mí, que nunca he pasado en la vida de lo que sentí en ese lugar. Ni siquiera en tu propio país. Ni siquiera en mi propio país en el tiempo de la guerra civil. Nunca, quizás ha habido, pero yo nunca sentí ese dolor. Pero en ese lugar sí sentí el dolor. La humillación delante de los demás, todos nos desnudaba delante de los demás, y luego la comida que nos daba. Y cuando los demás compañeros se fueron a abrir agua en la ducha, en una llave, entró ese mismo oficial, nomás salió unos segundos, y cuando regresó, lo regañó a todos y los mandó para atrás, no los dejó que tomaran agua. Entonces, esa es la humillación, el sentimiento, el dolor que sentí en ese lugar. Y cuando me llevaron al médico, fue en esa noche que nunca me habían subido la presión. Y en esa noche me subió la presión.
¿Tienes, sentía morirme. ¿Tienes tan aquí en ese momento, ahora mismo, ese recuerdo como que fue ayer, y los nombres? Tú tienes los nombres. ¿Tienes específicamente el nombre? Me dio los nombres. Yo no quisiera dar los nombres de los que están adentro, porque pudieran desaparecerlo del lugar, que perdamos el contacto. Sí lo tenemos para las autoridades. Si hay alguna autoridad que se digne decir, yo quiero hacer una investigación, tenemos esos nombres. Es posible que tengamos dos o tres personas que vamos a hacer contactos con ellos, que son amigos de él, que estuvieron allí en esa prisión, que van a salir, y él nos ha prometido ponernos en contacto, a ver si podemos ponerlo por teléfono en, okay, en este programa. Para como dar fe de que estuvieron con él ahí. De que estuvieron con él. ¿Cómo fue esa noche? Esa noche que durmieron allí, me imagino que mentalmente, psicológicamente, pensando en tantas cosas, ¿cómo durmieron? ¿Qué pasó al día siguiente? Pues en esa noche no dormimos. En esa noche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana. Entró un guardia y nos fue a sacar y nos llevó al médico, y todos estábamos sentados en la mesa y otros tirados en el piso, otros no aguantaban más el sueño. Y en ese mismo momento llegó un guardia y nos llevó al médico, y hasta las 6 de la mañana al otro día nos llevaron a la unidad a dormir. Toda la noche, de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana el otro día, sin dormir. Wow. Sí. Usted me mencionó en una conversación que tuvimos fuera de cámara, ¿cuál fue la actuación del oficial Salazar con ustedes? La actuación de ese señor, yo vi como él tiene un odio que nos trae, no sé por qué nos odia ese señor. Porque yo lo que veo en ese señor es un señor de raza hispano. Uh-huh. No es blanco, pero nos tiene odio. Y nos gritó muy fuerte en ese momento. Uh-huh. Y ese es algo que no podía yo saber por qué nos tiene ese odio. ¿Tú esperabas, bueno, por ser hispano nos va a ayudar, nos va a apoyar, va a hacer algo por nosotros? Y fue todo lo contrario. Sí, fue todo lo contrario, porque yo pensé que ese señor nos iba a ayudar y nos iba a tratar bien, pero todo fue al contrario. Ok, vamos rápidamente a una pausa publicitaria. Regresamos de inmediato. Estamos hablando aquí de un caso realmente triste, dramático, el señor Jacobo, en abuso en una de las cárceles de aquí de Estados Unidos, específicamente en Arizona. Regresamos. Hola, soy Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración. Ha sido arrestado por manejar sin licencia y se encuentra en la cárcel con un hold de inmigración sin poder pagar fianza y estar reunidos con su familia de nuevo. Llámame al 239-362-3670 y podemos buscar soluciones para que tú puedas pelear tu caso de inmigración desde afuera y con tu familia. Llámame y juntos podemos buscar soluciones. Para disfrutar las delicias del mar, Capitán Marcos Seafood and More tiene usted que visitar. Capitán Marcos Seafood and More, con un extenso y variado menú de mariscos como rueda de serrucho frita, enchilado de camarones, enchilado de langostas, langosta a la parrilla, pescado entero frito, filete de tuna, filete de pargo y más. Y claro, todo eso sin olvidar nuestro lado cubano. Capitán Marcos Seafood and More, nuestro servicio le hará sentir qué rico que está en su casa. El caso de hoy es sumamente triste. Estamos aquí con el señor Jacob. Abusado él juntamente con otros en una prisión en Arizona, contándonos hoy su historia. Hemos escuchado cosas muy lamentables y seguimos, en este caso, escuchándole. Señor Jacob, han pasado ya la noche ahí en la enfermería, lastimados. Hay personas allí que tú vistes que literalmente se estaban cortando las venas. Cuéntanos algo acerca de eso. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo estaban haciendo? Nosotros pudimos visualizar personalmente en esa noche que pasó, fueron 6 hindúes, uh-huh, que se cortaron las venas.
en el motel Bravo. Ahí se cortaron las venas. Entonces a nosotros nos despertaron las 2 de la mañana. Nos levantaron los guardias y nos bajaron al lugar donde están las mesas donde comimos. Ya. Entonces ahí nos sentaron y dijeron que no nos moviéramos. Pero nosotros pudimos visualizar cómo los sacaban a los hindúes en camillas, okay, heridos. Una cosa muy importante, cuando se menciona la palabra abuso en una cárcel, la gente piensa que es que te pegan con un garrote, con un palo, te dan una patada, lo que sea, pero tú estás yendo un poquito más allá. Estás hablando que incluso usaban algunos químicos. Cuéntanos algo acerca de eso. Sí, bueno, en la cárcel, ahí nos tenían encerrados. Ahí, en cada celda hay 16 personas dentro de una celda. Wow. Entonces, ahí solo hay un baño y un lavamano nada más. Pero no tiene privacidad. 16 personas en un espacio pequeño. Pequeño. Sí, así es. Y cuando empezó eso fue como en aproximadamente en el mes de abril. Uh-huh. Empezaron a sprayar dentro del aire acondicionado. Uno de los guardias entraba y llevaba un spray de mano. Y ese spray de mano iba y sprayaba dentro del aire acondicionado en función. Uh-huh. Tiraba y nosotros encerrados allá. Uh-huh. Eso es ¿qué duro. Era ese líquido? No sabemos porque ha usado varios líquidos. Y el 4 de julio que nosotros tenemos bien, tenemos los papeles que nosotros sabemos que hemos presentado una queja a los derechos civiles en Washington. Ajá. Y lo mandamos en ese tiempo porque el 4 de julio, el día que se está celebrando la independencia de los Estados Unidos, uh-huh, eso fue el día que nos estaban haciendo daño dentro de la detención. Wow. Entró el señor Figueroa, un señor oficial. Las 5 de la mañana nos fue a levantar a todos. Y nos hizo barrer dentro de la celda. Y nunca lo hacía. Y nomás vio que barrimos. Y cerró la celda y salió. Las 8 de la mañana llegó con un contenedor de ácido. Yo creo que es ácido porque cuando cayó en el piso, lo dejó completamente despintado el piso. Fue y tiró dentro de nuestras celdas y en toda la unidad. Wow. Y tenía un olor fuerte que nos irritaba la garganta, los ojos, la cara nos ardía. Víctor, ¿esto es una cárcel? ¿Así es como o qué tipo de institución es esto? Bueno, esto es una institución, déjame decirte, yo tengo de conocimiento, de oído, de que en muchos lugares de esto pasa. Yo, por físicamente haber estado, sé que hay lugares que han sido así y yo he estado ahí presente sufriendo todo eso. Soy testigo ocular, uh-huh, y que he presenciado esas cosas. Pero en este caso estamos hablando de la cárcel. Vamos a darle nombre y apellido a la cárcel. Florence Correctional Center, uh-huh, que está ubicado en el 1100 Bowling Road, Florencia, Arizona, con un apartado postal 85-132. Este es un centro privado, una cárcel privada que el gobierno federal le da un dinero por cada preso. O sea, que así como el que vende viandas, vende bananas, quiere vender bastante banana para ganar dinero, pues este lugar quiere tener bastantes presos para que se le den muchos dólares por cada cabeza de individuo que está allí, como si fueran reses o ganados o algo así. Uh-huh. Y entonces lo tratan de retener lo más posible, porque ese es su negocio, esa es su actividad. Pero ¿por qué no tratan bien a esos seres humanos? ¿Tienen que estar ahí por algo que denunciaron, que alguien lo están acusando de algo? Bueno, ok, para que pasen el proceso judicial, vayan frente al juez,
pero que sean tratados como seres humanos. Porque el problema es que tenemos, los que vivimos enamorados de este país, tenemos que despertar y decir, cada vez que una persona sale de allí después de 8 o 10 meses de estar allí y lo manden para su país, ese es un individuo que mentalmente está convencido que este es un mal país y que va a ser un enemigo donde quiera que llegue. A cada país que llega, va a llegar hablando mal de este país y por eso después nos encontramos que alguien nos pone una bomba en un lugar o en otro. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Este es el país más grande, de más democracia, de más libertad. Tenemos que dar el ejemplo y tener unas cárceles. Si hay que tener una persona presa porque hizo algo, está presa, pero se le da tratamiento humano. Una cosa importante, cuando Jacob está mencionando el 4 de julio, yo puedo percibir que tienes un sentimiento de, en algún momento, esta la he visto como mi nación, el país donde he vivido. El 4 de julio es un día tan respetable, ¿no? Tan conmemorable, la independencia, como tú dijiste, de este país, para celebrar, no para estar pasando por una situación como la que ustedes estaban pasando en ese momento. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Regresamos de inmediato. Seguimos conversando con el señor Jacob para, de alguna manera, frenar lo que se pueda estar dando y se está dando en otras cárceles también aquí en Estados Unidos. Ya volvemos. Acusaciones criminales que te afectan tu estatus inmigratorio, llámame Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración, y juntos podemos buscar soluciones. Representante Avon hoy y convierte tu pasión por la belleza y nuestra amplia variedad de productos en una oportunidad de ganancias amena y gratificante que se adapta fácilmente a tu estilo de vida. Nosotros te brindamos la belleza y tú la conviertes en un brillante futuro. Hazte representante Avon y gana dinero compartiendo tus productos favoritos con tus seres queridos. Avon te da la inspiración y tú la conviertes en algo bello. Hazte representante Avon hoy. Seguimos conversando acá con el señor Jacob. Su historia, que es la historia de 50 personas más, está siendo expuesta públicamente hoy por primera vez aquí. Se está hablando y se está denunciando públicamente los abusos que se dan, se dieron o a lo mejor se siguen dando en una de las cárceles de Arizona. Me mencionabas fuera de cámaras negligencia médica. Cuéntanos algo acerca de algo que tú viste ahí durante estuvieron detenidos en esa cárcel. Sí, yo vi dos casos cuando estuve detenido ahí en la cárcel. El primer caso fue que un mexicano ya tenía una edad ya como de unos 60 años el señor. Y él tenía presión alta. Y pedía medicina y ellos no le hacían caso. Y hasta que un día los encontraron ya casi estaba para morir en la celda. Hasta ahí lo fueron a sacar, en camilla lo sacaron y lo llevaron al médico. Y ese compañero lloraba todos los días porque no le daban medicina. No le daban, nomás le daban poquito. Y luego yo también estuve con un amigo de Honduras, que ese amigo tenía problema con el ácido úrico y no lo querían dar dieta. O sea, él pedía que le dieran dieta y ellos no lo querían dar. Uh-huh. Y pedía medicina y tampoco no le dieron. Ya como aproximadamente como en el mes de julio, se empeoró la enfermedad. Y le salían bolas en las manos, en los pies, del ácido úrico. Hasta que un día ya no pudo caminar. Entonces los compañeros de la celda eran 16 personas dentro de la unidad. Ellos los llevaban a él al baño. Y nosotros, como yo estaba en otra celda, yo le ayudaba a él también ir a la ducha. Porque él ya no podía caminar.
Y lo más duro que nosotros, que yo he podido ver, lo más duro es que nosotros le pedíamos comida a los guardias que nos dejara llevar comida a él, porque él no salía a recibir comida y no nos dejaban llevar comida. Entonces nosotros tuvimos que alimentar de la comisaría que compramos allá, de maruchas, de galletas. Eso lo llevamos a él para que no muriera de hambre, porque ellos nunca dejaron de llevarle comida, ni en la mañana, ni en el mediodía. No nos dejaban llevar comida, están bien enojados con nosotros. ¿Eso entra de negligencia médica? Negligencia médica y negligencia. Hay un dinero que da el gobierno federal para mantener todos esos casos de esa gente que están ahí. Tú tienes sobre la mesa los papeles y tienes varias cosas que en el próximo segmento, tenemos que irnos a nuevamente a una pausa, ya vamos a aterrizar para saber qué el toro, agarrando el toro por los cuernos, va a proceder, cómo va a comenzar y cómo va a agarrar a este toro por los cuernos inmediatamente después de la pausa publicitaria. Regresamos. Hola, mi nombre es Nadia Goldberg y Minerva Cristo de Naples Servicios Hispanos. Estamos en el 5475 Golden Gate Parkway, oficina 3, a una cuadra de Santa Bárbara Boulevard. Y te ofrecemos los servicios de Income Tax, número ITIN, corporaciones, payroll, contabilidad, notarizaciones, cartas poder, apostilles, traducción de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, llenado de formularios de migración y muchos servicios más. Llámanos al 530-2650. 530-2650. Y además, nos unimos al show Agarrando el Toro por los Cuernos para que en el estado de la Florida se otorguen las licencias de conducir por el beneficio de todos los que aquí vivimos. Naples Servicios Hispanos. ¡Te esperamos! Bueno, en 50 minutos es imposible escuchar toda la historia que Jacob y sus amigos pasaron de abuso en una de las cárceles de Estados Unidos en Arizona. El calvario dura 8 meses. Imagínate, de todo lo que nos ha contado, 8 meses. De verdad, Jacobo, gracias de verdad por contarnos esto. Pero allí adentro todavía hay amigos tuyos que quedaron. Tú lograste salir ya en 8 meses. Allí hay amigos tuyos todavía. Y yo quisiera que vieras a esta cámara y le dijeras a las autoridades, a los representantes, qué es lo que tú quieres que dejen de hacer. Ellos te están viendo en esta cámara. Bueno, yo lo que yo quiero, como mis compañeros que se quedaron en la celda, tengo muchos compañeros de Ecuador, de Honduras, de México, de Guatemala, y también tengo muchos amigos hindúes que se quedaron adentro de la cárcel, que cada día están sufriendo los abusos de las autoridades, y que yo quiero hacer saber a los congresistas, al gobierno, lo que está pasando en este país, que no es justo el trato que nos están haciendo en ese lugar. Por eso es lo que quiero llevarlo a que todo el mundo sepa que en este país, que en Arizona, los derechos se nos están abusando, las autoridades, que ellos creen que son mayores, que ellos creen que tienen todo. Eso es lo que hacen cada día. Por eso yo pido al gobierno que nos hace favor de ver nuestra situación por mis compañeros, por mí que he sufrido por ocho meses. El señor Jacobo y yo
y el programa. Y la Fundación Valdés, Valdés Foundation. Vamos a caminar cogido de la mano del señor Jacobo, que se está convirtiendo en este momento en un líder de la defensa de los derechos civiles de esos hombres y mujeres que están allí en esa cárcel de detención por los derechos civiles de todos ellos y de otros más en otros lugares que no sabemos. Y vamos a hacer el recorrido de reclamar los derechos para esas personas. El que tenga que estar preso porque hay una causa, no estamos opuestos a eso. Sencillamente, si tienen que tener a alguien porque está justificado, que se les respete sus derechos humanos y civiles, porque aún siendo indocumentados, este país reconoce los derechos humanos y civiles de esas personas. Y el señor Jacobo y yo vamos a caminar ese camino largo y difícil para reclamar el derecho, principalmente humano, de esos detenidos en esa prisión. Digamos, vamos a recordar su nombre, por favor, Florence Correctional Center de Florence, Arizona. Hacia allá vamos, buscando los derechos humanos de esas personas. Una pregunta, ¿cuál es el primer paso que se va a dar para poder comenzar esa caminata? Primeramente, vamos a aclarar que no es una caminata como los que yo hacía en el estado de la Florida cuando tenía 20 años o 6 años más joven. Sí. Esta caminata va a ser moral, pero también si tuviéramos que hacerla físicamente en un avión, un vehículo, lo haríamos. Okay. Pero vamos a dirigirnos a las autoridades de la prisión. Ella se llama, digamos, con el perdón del ruido aquí, el papel, Mrs. Rob. Uh-huh. Ella es la administradora, la manager. Él protestó, él presentó una denuncia que la tengo aquí yo escrita en documentos oficiales de la cárcel y no le hicieron caso. Sencillamente siguieron los golpes, siguieron el hambre y siguieron los maltratos. Nos vamos a dirigir a ella, nos vamos a dirigir a ICE y vamos a tratar de llevar el link de esto, después que esté en YouTube, a todos los lugares que haya, a los senadores, a los representantes, y lo vamos a seguir gritando, lo vamos a decir, porque el brazo largo del torero para agarrar el toro por los cuernos va a llegar hacia Arizona, acompañado de Jacob, que se está convirtiendo en un líder de los derechos civiles, porque en este país hay que respetar los derechos civiles y humanos. Una pregunta, señor Jacob. ¿Tú tienes algún temor por alguna represalia que se pudiera dar por lo que tú estás haciendo ahora? Sí, yo pues, en primer lugar, sí tengo temor porque esas personas pueden, lo que hacen allá, uh-huh. Yo siento temor que ellos pueden hacer también afuera porque uh-huh. Son personas muy... tienes confianza. No tengo confianza, tengo desconfianza en lo que es el sistema. Y el eso sistema. Eso es normal, Víctor. Sí, es normal. Pero bueno, yo le prometo a él, no que no van a pasar las cosas. Uh-huh. Yo le prometo a él que voy a estar al lado de él para si algo pasa, pues si van a dar golpe, que le agarremos los dos. Uh-huh. O sea, que yo no lo voy a abandonar a él. Yo sé que cuando nosotros lleguemos a las autoridades que hay en este país, que las hay honestas, que las hay decentes, que las hay que se preocupan de estas cosas que nosotros nos estamos preocupando, cuando toquemos la puerta de esa persona, nosotros vamos a tomar acción legal contra esa persona. Yo creo que desde que ella está apareciendo en público, ya el señor Jacob está protegido. Esas son las cosas muy importantes. Y yo quería también aprovechar, antes de irnos a la pausa comercial, hay un número de teléfono. Tú puedes marcarlo también, porque marcándolo, metiéndote a Facebook, a nuestra página, Agarrando el Toro por los Cuernos TV, tú puedes dejar tus comentarios de apoyo. Eso también es otra manera en que tú puedes participar y apoyar esta lucha por los derechos civiles.
Deja tus comentarios en nuestra página Agarrando el Toro por los Cuernos TV y di: yo apoyo también la causa del señor Jacob. Estoy con el señor Jacob. Todas estas cosas ayudan, Víctor. Seguro. Todos estos comentarios para que vean que el señor Jacob no está solo en esto. Así que hazlo ya. Entra a nuestra página o llámanos por teléfono ahora mismo si tú quieres hacerlo. Y regresamos inmediatamente después de la pausa comercial. Con la mejor calidad. Con la más alta tecnología. Producciones Amigos Records. Un estudio con poder. Hola, soy Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración. Ha sido arrestado por manejar sin licencia y se encuentra en la cárcel con un hold de inmigración sin poder pagar fianza y estar reunidos con su familia de nuevo. Llámame al 239-362-3670 y podemos buscar soluciones para que tú puedas pelear tu caso de inmigración desde afuera y con tu familia. Llámame y juntos podemos buscar soluciones. Este segmento le vamos a llamar Por los que quedaron ahí atrás, por los que todavía están allí, pasando esa situación en la cárcel de Arizona. Y desde ya, gracias, señor Jacob, por haber estado con nosotros. Yo quisiera que en este segmento tú le dijeras también a tus amigos que están ahí, ¿verdad? Obviamente no te están viendo, a lo mejor te van a ver en el futuro de alguna otra manera, pero saben ya que estás haciendo algo por ellos. Y es tu momento para que les puedas decir unas cuantas palabras de lo que tú quieres hacer. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí en este momento yo le agradezco al señor Valdés por este apoyo que me está dando y también a todos mis compañeros que me están viendo. En este momento, yo los prometí que un día yo voy a estar fuerte para ayudarlos, para luchar por nuestro derecho. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Llevar para que nuestro derecho sea respetado. Por eso yo lo hago eso por todos los compañeros que se quedaron en la cárcel. Y ustedes saben que también yo sé que ustedes están viviendo en carne propia ahora, los que están en la cárcel, pero gracias a Dios que yo salí afuera, pero yo puedo luchar, voy a seguir luchando y vamos a seguir luchando juntos. Espero que Dios les bendiga. El señor Jacobo y yo vamos a agarrar al toro por los cuernos, aunque esté en Arizona. Perfecto. Bueno, con estas palabras vamos rápidamente a una pausa comercial para ya concluir con el show de hoy. Y desde ya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por haber dado la cara, por haber estado con nosotros, por haber compartido algo que no lo hace cualquiera, señor Jacob. Tiene todo nuestro apoyo, tienes el apoyo de miles y miles y miles de personas que seguramente están ya llamando y escribiendo sus comentarios allí. Así que no estás solo. Estás con muchísima gente ya rodeado para poder emprender esta lucha y estoy seguro que tus amigos ahí que quedaron en esa cárcel y que siguen padeciendo, te lo van a agradecer. Regresamos después de la pausa. Visas profesionales y de negocios, llámame Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración y juntos podemos buscar soluciones. ¿Has sido víctima de una injusticia? ¿Te has sentido alguna vez abusado, abusada? ¿Te han discriminado? ¿O crees que han sido violados tus derechos? Solo hay una persona que te puede entender. Defendiendo los derechos civiles. Él es Víctor Valdés. Agarrando el toro por los cuernos. Avergonzado. Él está bien, bien avergonzado. Él se siente como si él es un criminal. Había dolor, sí, y sangrado todavía. Entonces me salí de ahí de la clínica indignado porque no me hicieron nada. Yo creo que esto que me ha estado pasando a mí ha afectado mucho. Y yo pienso que no quiero quedarme aquí. Es lo que yo pensaba que me dijo. No importa que uno sea ilegal, uno tiene derechos
Mi hija, por ser estudiante, tiene derechos y yo quiero que se los hagan valer. No me llevaban a la clínica, ni al hospital, o agarrar rayos X, ni nada. Ok. Ellos me decían que yo estoy bien. Dice, sí, pero uno de los policías que está aquí fue el que golpeó a mi padre. Por favor, llamen, manden una ambulancia. Mi papá está en el suelo, está golpeado, no se siente bien. Porque yo o me matan o voy a seguir denunciándole a todos los corruptos que tiene allí. ¡Despierte! Agarrando el toro por los cuernos. Este llamado es un llamado a nuestros honorables congresistas, a los senadores de los Estados Unidos, a los representantes a la Cámara Federal, al gobierno central de los Estados Unidos, al ICE. Este es un llamado al decoro y la dignidad. Nuestros organismos, algunos organismos que retienen indocumentados en las cárceles, los están tratando como si fueran animalitos o perros rabiosos o animales salvajes. No podemos tolerar eso. Les estoy llamando la atención, les estoy avisando porque estoy casi seguro que ustedes no lo saben. Y si lo saben de oído, de, como si fuera un chisme. Esto es real. Hemos tenido aquí el caso de Jacobo hoy con nosotros. Esto es una vergüenza para nuestro país. Un país al cual tenemos que estar orgullosos por la defensa de los derechos civiles y humanos. Un país que ha sido y debe ser y debe mantenerse como líder de la defensa de los derechos humanos, que le reclamamos a otros países por el trato humano y cívico, aún hasta los detenidos y a los presos, aún hasta aquellos que merecen estar presos, deben tener un trato humano y deben ser respetados. Yo les estoy llamando a ustedes la atención para que pongan ojo sobre esta situación, porque vamos a seguir esta campaña. Porque hay que humanizarlo. Si tenemos que tener a alguien preso porque hizo algo, porque cometió, hay una falta de visto, un delito supuesto o de verdad, nadie está opuesto a eso. Pero eso sí, tenemos que estar opuestos al maltrato físico, como hay carceleros que son unos perros rabiosos. Y que conste, esto no me lo dijo Jacobo. Esto yo lo viví, así es que le estoy diciendo que existe, que es verdad, con pruebas. Soy también una persona que ha pasado y ha visto esto. Por favor, señores congresistas, hagamos algo porque hay que mejorar la imagen de nuestras cárceles. Cada persona de esta que se va mañana deportada o se mantiene aquí es una persona que queda con un mal sabor cuando le mencionen Estados Unidos de América, líder de la democracia. Van a pensar lo que pasaron y van a ser enemigos nuestros. No, no podemos hacer enemigos, tenemos que hacer amigos. Si hay alguien que no merece vivir de aquí con nosotros, bueno, que no viva. Pero eso sí, tratémoslos mientras tanto con todo respeto como seres humanos. Congresistas, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Salvemos la imagen de nuestro país, el país más grande del mundo. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. 239-200-3655. Producciones Amigo Record. Para disfrutar las delicias del mar, Capitán Marcos Seafood and More. Tiene usted que visitar Capitán Marcos Seafood and More, con un extenso y variado menú de mariscos como rueda de serrucho frita, enchilado de camarones, enchilado de langosta, langosta a la parrilla, pescado entero frito, filete de tuna, filete de pargo y más. Y claro, todo eso sin olvidar nuestro lado cubano. Capitán Marcos Seafood and More. Nuestro servicio le hará sentir qué rico que está en su casa. ¿Tienes deportación? Llámame, Pablo Hurtado, tu abogado de inmigración, y juntos podemos buscar soluciones. Con la mejor calidad. Con la más alta tecnología. Producciones Amigos Records. Un estudio con poder.
Este programa fue patrocinado en parte por la firma de abogados de inmigración del señor Pablo Hurtado. Gracias, querida teleaudiencia, por haber estado en sintonía de un programa más de Agarrando el Toro por los Cuernos. El programa de hoy ha sido muy triste, el programa de hoy ha sido muy dramático, lamentable y muy fuerte. Y esperamos que haya muchas reacciones de parte de ustedes a través del Facebook, a través de las redes sociales, escríbanos a través de las llamadas telefónicas, porque nosotros solamente somos dos personas, un equipo, un show, pero aquí en Estados Unidos hay más de 30, 40 millones de hispanos y juntos podemos de verdad hacer muchas cosas y lograr muchas cosas. Gracias, Víctor, una vez más por este programa, por habernos expuesto a algo muy, muy grande. Y de verdad, las palabras que tú les acabas de decir a los senadores, a los gobernadores, a los legisladores, a las personas que están muy arriba de nosotros para que hagan algo, me parece que son palabras muy acertadas y estoy seguro que van a responderte. Yo creo que sí, vamos a llevar esto lejos porque hay seres humanos. Mientras ahora en estos momentos nosotros estamos sufriendo lo que ellos están pasando, lo estamos sufriendo emocionalmente, pero ahora salimos afuera al aire acondicionado, nos vamos a tomar un refresco, nos vamos a tomar un jugo de naranja y entonces el mundo es distinto, uh-huh. Disfrutamos de las bellezas de este país. Uh-huh. Hay que hacer por esos seres humanos que están allí. Perfecto. Bueno, ya sabes, estamos en las redes sociales. Escribe tus comentarios, nos ayudan muchísimo, positivos, negativos, críticas, sugerencias, todo lo que tú quieras. Llámanos por teléfono también y si te has identificado con el caso del señor Jacob en este programa, también llámanos y muéstranos tu apoyo. Será hasta la próxima semana, mismo canal, misma hora y estamos para servirle. Que Dios te bendiga. Gracias, doctor.